fraternal saludo desde la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, en España, templo expiatorio del Corazón de Jesús. En este santo lugar, el 14 de mayo de 1733, Día de la Ascensión, con la expresión reinaré en España y con mayor veneración que en otras partes, nuestro Señor reveló al Beato Bernardo de Hoyos la necesidad de extender su reinado al Nuevo Mundo, especialmente en España. En aquellos años, las Hispanias constituían Hispanoamérica y Filipinas. El día 25 de septiembre de ese mismo año, recibe Bernardo del Señor una ratificación de la gran promesa. Nuestro Señor le dice en este santo lugar: aquí, después de comulgar, oí una voz suavísima que me dijo: pídeme lo que quieras por el corazón santísimo de mi Hijo, y te oiré y te concederé lo que me pidas. Y sin libertad, pedí la extensión del reino del mismo corazón de Jesús en España, y entendí, se me otorgaba. Bernardo de Hoyos tiene una misión similar a Santa Margarita María de Alacoque. Lo que por medio de ella quiso realizar Cristo en su Iglesia, proporcionalmente, es lo que Cristo quiere realizar por medio de Bernardo en España y las Américas. Aquella misión que recibió el Padre de Hoyos, entendemos que es ahora a nosotros a quienes corresponde realizarla, como él hizo tan ejemplarmente, para seguir dando sentido y haciendo plena realidad la promesa del corazón de Jesús: extender el reino de Cristo. Hoy quizás más que entonces hemos de aceptar sus reglas, sus valores, sus normas, vivirlo, proclamarlo y ofrecerlo, contagiarlo, transmitirlo en todo nuestro entorno familiar y social. Hoy continuamos aquella misión de extender el reino de Cristo en este santo tiempo de Adviento. Nos preparamos para recibir el nacimiento de nuestro Redentor, para lo cual proclamaremos la misteriosa revelación de nuestro Señor el día 16 de diciembre de 1928 a la Sierra de Dios, Luisa Picarreta, actualmente en causa de beatificación. En esta revelación que nuestro Señor le da a conocer, que su pasión comenzó en el mismo momento de su encarnación en el seno virginal de nuestra Madre Santísima, lo que él denomina los excesos de su amor, y le pide realizar la novena de Navidad mediante 9 meditaciones acerca del misterio de la encarnación y que sean proclamadas en la capilla. Dice la sierva de Dios que teniendo 17 años se quiso preparar para esta festividad con la práctica de distintos actos de virtud y mortificación, con el fin especial de honrar los 9 meses que Jesús se complació en estar en el seno virginal de nuestra Madre Santísima. Dice la sierva que se propuso entonces hacer 9 meditaciones, una cada día, acerca del misterio de la encarnación. En esta revelación, nuestro Señor le dice: tú no sabes cuánta vida, cuánto amor y gracia contienen estos excesos de amor mío.
Tú debes saber que mi palabra es creación y que al narrarte los 9 excesos de mi amor en la encarnación, yo no solo renovaba mi amor que tuve al encarnarme, sino que creaba nuevo amor para investir a las criaturas y vencerlas para darse a mí. Estos 9 excesos de mi amor que te he manifestado con tanto amor de ternura y simplicidad formaban el preludio a las tantas lecciones que debía darte acerca de mi fiat divino para formar su reino. Y ahora, con leerlos, mi amor viene renovado y duplicado. ¿No quieres tú entonces que mi amor, duplicándose, desborde fuera e invista otros corazones, a fin de que como preludio se dispongan a las lecciones de mi voluntad para hacerla conocer y reinar? Por todo ello, hermanos, siguiendo los deseos de nuestro Señor, damos comienzo a la novena de Navidad antes de esta Santa Eucaristía durante los próximos 8 días. Siguientes meditaremos lo que nuestro Señor llama sus excesos de amor, finalizando el día 24, día de Nochebuena. Hermanos, antes de dar comienzo a esta novena, nuestro Señor nos pide preparar su Navidad en nosotros. Como antes, hace 2000 años, el Señor ha preparado nuestro nacimiento y nuestra vida. Nos dice que el alma debe hacer para Él algo para preparar su cuna en nuestro corazón. Nuestro Señor nos pide ser reparado en su seno materno, unidos con Él. En esto podemos recordar al Evangelio de Juan 14:10, el Padre que vive en mí hace sus obras. Siempre hemos creído que la pasión de nuestro Señor comenzó en Jerusalén. Nuestro Señor le narra a la sierva de Dios, le revela que su pasión comienza desde el mismo instante en que fue encarnado en el seno materno. Desde ese mismo instante, nuestro Señor empezó a padecer por nuestros pecados, a reparar al Padre por nuestros pecados. Y Él nos pide ahora ser reparado en el seno materno. Ahora ha llegado el momento en que quiere que también nosotros vivamos en Él, que seamos partícipes y coprotagonistas de cada página de su vida, empezando por la primera, que nos unamos conscientemente a Él desde su encarnación. Cuando entrando en el mundo, Él ha dicho: «Heme aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad». Quiere solamente dar amor y felicidad. Por eso, en su decreto eterno, nos ha querido a todos junto con Él desde el mismo momento de su encarnación. Como miembros de su cuerpo, y al encarnarse, ha concebido, junto con su humanidad, a todas las almas, con todas las deudas de todas las criaturas, y su obra de Redentor ha empezado desde el primer instante. Damos lectura a la primera meditación. Nos pide que lo hagamos en unión con Él, no con la imaginación, sino con la realidad de estar unidos en Él, por Él y con Él. Dice la sierva de Dios, primera meditación:
En una meditación me proponía el Señor trasladarme con el pensamiento allá arriba, al paraíso. Y me imaginaba a la Santísima Trinidad en consejo decisivo por querer rescatar al género humano, precipitado en la más escuálida miseria, de la cual, sin la intervención divina, jamás podría resurgir a una nueva vida de absoluta libertad. Así pues, me imaginaba al Padre en el acto de querer enviar a su Hijo unigénito a la tierra. Al Hijo me lo imaginaba en el acto de asentir a la noble idea del Padre y del Espíritu Santo en acto muy complaciente de querer ser todo, con su pleno consentimiento, para mayor bien y salvación de la humanidad. Dice la sierva de Dios: mi mente me confundía y todo mi ser se maravillaba al intuir un misterio tan grande de un amor tan recíproco, tan fuerte, tan igual entre las divinas personas, que se hacía difusivo para copiosa ventaja de los hombres, y consideraba la ingratitud de estos que hacen inútil el copioso fruto de tan grande amor. En esta consideración, dice la sierva, hubiera permanecido no solo una hora, sino todo el día, si el Señor no me hubiera hecho escuchar en mi interior una voz que me decía: así basta por ahora, ven conmigo, mira otros excesos más grandes de mi amor hacia ti. Ahora que vamos a dar inicio a esta novena de Navidad, para prepararnos, al igual que Luisa, para este acontecimiento, es importante tener una idea de cómo nace esta novena y, sobre todo, de lo que Jesús piensa de ella. Así que vamos a hacer un breve resumen. En los inicios de la vida de Luisa, ya en esta unión con Jesús, es la fiesta a este festejo del nacimiento de Jesús. Dicha novena es dictada por el mismo Jesús, donde él narra lo que él le da el nombre de los 9 excesos de su amor. Para entender realmente, para comprender lo que Jesús nos va narrando, es forzoso recapitular la finalidad que la divinidad se había trazado acerca de la creación, pero sobre todo el trabajo que Jesús venía a desarrollar en este mundo, trabajo que era necesario para lograr poner en acto dicha finalidad. En pocas palabras, resumiendo, se trataba de rehacer al hombre, volverlo a poner en las condiciones en las que había sido creado, y esto requería el sufrimiento que toda la familia humana debía tener en ella por su rebeldía. Sufrimiento que asume nuestro Redentor, junto con las deudas que el ser humano había adquirido con Dios. Deudas de vida, vida divina, a las que había dado muerte en cada uno de sus actos. Estas deudas solamente se podían pagar con muertes de la vida humana, dando vida en sus actos a la vida divina. Y esto también es asumido por Jesús, por este Jesús que viene a rehacer, a reparar al hombre en su misma humanidad. Todos estos sufrimientos y muertes dan inicio no en el momento de su pasión, esa pasión externa que conocemos,
sino que les son infringidos por la misma divinidad, por el amor divino, que es el único que conoce el tipo de sufrimientos, el número de sufrimientos, el número de muertes y la intensidad de dolor que se requiere para rehacer al hombre. Todo este martirio da inicio en el momento mismo de su encarnación. Y es este el gran tema de esta novena, donde Jesús nos va narrando paso a paso los sufrimientos padecidos desde su estancia en el vientre santísimo de nuestra Madre. Para darnos una idea de lo que representa para Jesús este conocimiento, vamos a dar un pequeño paseo por los escritos de Luisa, donde Jesús nos dice lo siguiente. O sea, primero, antes que en esto, tenemos que saber que el padre Aníbal y María di Francia había fundado en Corato una casa a la cual iba a poner el nombre de la Casa de la Divina Voluntad, y que él no la pudo concretar, muere antes, pero los sacerdotes de la fundación de él y las religiosas, que de otra orden que también él había fundado, llevaron a cabo dicha obra y se le puso a esa casa la Casa de la Divina Voluntad. Y como el padre di Francia tenía la idea de trasladar a Luisa de su hogar a esta casa para que allí estuviera, ellos lo llevan a cabo. O sea, ellos trasladan a Luisa y la ponen en una habitación en que estaba exprofeso hecha para que, abriendo la puerta, Luisa pudiera ver el sagrario y pudiera estar acompañando a Jesús ahí en el Santísimo Sacramento. Ahora, ya estando en esta casa, 2 meses después de su ingreso, ella ingresó en octubre de 1928. Luisa se encuentra prácticamente en diciembre, ya muy cercano a la Navidad, y empieza a prepararse para ese acontecimiento, pero con la meditación de la novena de Navidad, recorriendo esos 9 excesos que Jesús le había narrado de su encarnación. El sacerdote le había pedido a Luisa que le recordara para en esos días poder leer en público estos excesos de amor de Jesús. Luisa se rehusaba a hacerlo, o sea, ella no quería recordárselo. Pero mientras esto estaba pensando, el niño Jesús se le aparece y le dice: «¡Cómo es bella mi pequeña hija! ¡Cómo es bella! ¿Cómo debo agradecerte el que me hayas escuchado?». Palabras realmente fabulosas, ¿no? Jesús agradeciéndole a una criatura. El Creador agradeciéndole a su criatura. Cuando que debería de ser al contrario, la criatura agradecerle a su Creador. El ser humano debería de agradecerle por el pan de su palabra que con tanto amor nos ha dado, y sobre todo por esos excesos de amor que Jesús había tenido desde su misma encarnación. Sin embargo, Jesús le va a explicar el porqué. Y le dice: «Hija, yo busco y vuelvo a buscar a una criatura que quiera escucharme. Me fatigo sin resultado. No encuentro ninguna que ponga atención. Todos tienen cosas más importantes que hacer: negocios, eventos sociales, familiares, diversiones. Pero lo que más le duele a Jesús es la indiferencia, la negación. Me reducen al silencio y sofocan mis llamas. Así que debemos agradecernos mutuamente, tú a mí y yo a ti. Y además, ¿por qué quieres oponerte a la lectura de los 9 excesos? Dice: «Ah, tú no sabes cuánta vida, cuánto amor y gracia contienen.
Tú debes saber que mi palabra es creación y que al narrarte los 9 excesos de mi amor en la encarnación, yo no solo renovaba mi amor que tuve al encarnarme, sino que creaba nuevo amor para investir a las criaturas y vencerlas para darse a mí. Estos 9 excesos de mi amor que te he manifestado con tanto amor de ternura y simplicidad formaban el preludio a las tantas lecciones que debía darte acerca de mi fiat divino para formar su reino. Y ahora, con leerlos, mi amor viene renovado y duplicado. ¿No quieres tú entonces que mi amor, duplicándose, desborde fuera e invista a otros corazones, a fin de que como preludio se dispongan a las lecciones de mi voluntad para hacerla y conocer y conocerla y reinar? Este es el motivo, esta es la alegría, la felicidad que Jesús siente. Y luego dice, estos 9 excesos contienen vida, fuerza irresistible y ternuras tales que solamente los muertos no sentirán moverse a piedad. Piedad de mí, que pequeño, pequeño, que tantas penas sufrí desde el seno de mi mamá celestial. Hija, cómo me siento feliz al escucharlos, pero mi felicidad se acrecienta al tenerte en esta casa de mi voluntad. Porque los dos somos oyentes, yo de lo que te he dicho y tú de lo que de mí has escuchado. Mi amor se inflama, bulle y desborda. Escucha, escucha cómo es bello. La palabra contiene el aliento y conforme se habla, la palabra lleva el aliento que como aire gira de boca en boca y comunica la fuerza de mi palabra creadora y hace descender en los corazones la nueva creación que mi palabra contiene. Hija, tú no puedes comprender la alegría que experimento, la felicidad que siento y el interés que tomo de iluminar, de poner mi misma palabra, mi mismo corazón en quien se ocupa en hacer conocer mi divina voluntad. Es tanto mi interés que lo arroyo en mí, y desbordando, yo fuera de él tomo yo la palabra y hablo yo mismo de mi voluntad obrante en mi amor. ¿Crees tú que sea tu confesor quien habla en estas tardes que está hablando al público sobre los 9 excesos de mi amor? No, soy yo que tomo su corazón entre mis manos y lo hago hablar. En este primer exceso que Jesús le muestra a Luisa, el exceso de su amor, él manifiesta la finalidad que el único Dios tiene, tanto para sí mismo como para todas las criaturas que serán creadas a imagen y semejanza de él. Aunque Luisa no lo expresa, sin embargo queda sobreentendido el deseo de Dios de tener seres semejantes a él, para amar y ser amado. Manifiesta la decisión de que la segunda persona se vuelva carne, la decisión de crear seres a imagen de la naturaleza humana del Verbo Eterno, y no solamente a su imagen, sino que debe dotarnos con su semejanza, para lo cual es necesario nos comparta su misma vida, naturaleza, atributos, obras, etc. En una palabra, todo el mismo. Aunado a lo anterior, Luisa es espectadora del inmenso amor de Dios hacia la criatura, incluyendo la respuesta del hombre, o sea, la ingratitud y el rechazo de éste. Ante tal espectáculo, ante tal magnitud de negación del hombre, Luisa ve a las tres divinas personas en sintonía con lo acordado, para lo cual cada una de ellas debe poner su participación. El Padre generando al Hijo, o sea, comunicando todo lo que Él es, lo que contiene,
o sea, su divinidad, su naturaleza, etcétera, pero sobre todo su plan, lo que él desea llegar a tener. Él quiere tener un reino, no solamente dentro en el adintra de él, o sea, en la divinidad, sino en su adextra, o sea, fuera de la Trinidad. Un reino donde su hijo sería el rey, y donde todas las criaturas creadas a su imagen y semejanza en su hijo deberían vivir una vida de él, para tener a esas criaturas con las cuales entablar la relación de amor tan anhelada. El hijo acepta todo lo que le fue dado por el padre, y corresponde llevando a cabo la totalidad de aquello que el padre le comparte. Pero como esto se lleva a cabo en la eternidad del acto único de Dios, en ese momento todo está cumplido y completo. Nada falta. Todo y todos nos encontramos en ese momento. Creación, redención y santificación. Así que ella ve la pronta respuesta del Hijo de Dios en su humanidad sin ninguna oposición. Y tercero, el Espíritu Santo que consiente en todo. Y no es solamente decir estoy de acuerdo, sino que asume el trabajo que le corresponde, o sea, comunicar esa vida divina, o sea, el amor, que tanto el Padre como el Hijo habían generado para cada uno de los seres humanos. Aquí debemos quedar totalmente absortos en esta contemplación y quedar agradecidos por tanto amor, por tanta prontitud en llevar a cabo todo lo necesario para completar todo esto, o sea, la reparación, el rehacernos a todos y pagar nuestra deuda. Y la forma de corresponder es aceptando lo que han dispuesto para su y nuestra felicidad. Una felicidad no terrestre, sino eterna, divina, llegando a amarlo con su mismo amor. Junto con todo lo anterior, debemos tener presente que esta encarnación, que este momento en que se está meditando todo esto allá, se está poniendo en marcha en la Trinidad, también está presente todo el sufrimiento que la humanidad de Jesús debe asumir sobre de él. Un sufrimiento enorme para rehacer al hombre. Tiene que pagar las deudas. Deudas de gloria, deudas de amor, deudas de retribución, deudas de agradecimiento y, sobre todo, deudas de vida divina. Y el Verbo Eterno en su humanidad acepta todo este sufrimiento con tal de poder reconquistar a su criatura. Recordemos que en Dios todo está presente, no hay pasado, no hay futuro. Por eso es que en el momento mismo en que está haciendo el acto de crear al hombre, el acto ese instante en que está compartiéndole su vida, su voluntad, en que está habiendo una felicidad de parte de Dios por ver a su criatura completa, al mismo tiempo está el dolor. El dolor del pecado, el dolor de la desobediencia, el dolor del rechazo de Adán a esta vida que le había sido comunicada. Y junto con eso, el Verbo Eterno encarnado está aceptando el sufrimiento que debe tener para poder rehacer a su criatura y llevar a cabo su plan, el plan para tener el reino de la divina voluntad, el reino de Cristo sobre la tierra.